I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know, she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. She kissed me like there was nobody else in the room. His last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. ¡Ay! Mira, de hecho, compañeros nuevos. Les he recordado que si quieren participar en el sorteo del maillot, aún llegan a tiempo. Tienen que suscribirse, dejar un comentario y compartir el vídeo en su red social favorita. Bueno, y nada. Saludos a todos los del canal. A ver si ganáis alguno. Mucha suerte a todos, mucha suerte a todos. Nada, chicos, un placer conoceros. Y seguramente que nos veamos por aquí, porque si vivís por aquí, seguro que nos vemos algún día más. Bueno, que vaya muy bien. Yo voy a grabar un ratito más. Venga, hasta ahora. Fin del día de hoy, hoy ha sido completito, completito. He venido aquí a una zona que he descubierto no hace mucho, que es una montaña con unos paisajes espectaculares. La montaña se llama la Serra Grossa de Alicante, que da a una cara a la parte interior donde está la ciudad y a otra cara da al mar, que nos da unas vistas, ¡buah!, no tienen palabras. Si sois de por aquí y no habéis venido nunca, tenéis que venir, pero ya, ya, ya y ya. Y nada, estando arriba he visto unos chavales que tenían un problema con la rueda. He hablado con ellos y nada, problemilla, se lo han solucionado. Se ve que no tenía la rueda muy bien apretada. Y después he estado hablando con ellos y les he recomendado este canal. Un canal divertido donde podéis ver cosas de la montaña, coger motivación para practicar deporte y sobre todo para venir aquí, a estos parajes, estas sendas, que después de un día de trabajo, después de pasar toda la mañana en casa, que no sabéis qué hacer, os venís aquí a la montaña y ¡buah!, da igual la montaña que sea, da igual hacer lo que sea, andar, a venir un rato con la novia, con vuestros amigos, con lo que sea. Tenéis que venir aquí para pasarlo bien y la verdad que las ideas se renuevan y todo empieza de cero otra vez. La realidad empieza ahora, cuando os vais a casa, la ducha, a la cama. Y mañana por la mañana el despertador no falla. Trin trin, te dice que la realidad empieza. Volver a recordaros que el día 18 sortearemos un maillot. Solamente tenéis que suscribiros al canal, dejar un comentario en el vídeo del vídeo anterior y compartir el vídeo anterior, este si queréis también, en vuestro Facebook. Con estas tres cosas podréis participar en el sorteo del maillot, que el día 18 de agosto a las 9 de la tarde, a través de mi Instagram, haré un sorteo con un vídeo en directo donde saldrá el ganador. Desearos mucha suerte a todos. Vuelta a casa, vuelta a la realidad. Se me está haciendo de noche, que voy a llegar de noche a casa. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!